entonces bueno, va, Sergio Massa del Congreso Nacional. Te quedas ahí, Alan, esperá, no te vayas, dale, porque estamos sumando voces. Mempo Giardinelli está, el querido Mempo. Mempo, ¿cómo anda? ¿Cómo va, querido? Eduardo Caimi saluda aquí con Valmiro Mainetti. ¿Y qué tal? ¿Qué me dice, Mempo? Bueno, lo primero que digo es que a mí no me sorprendió esto, más aún lo esperaba. Sí, yo lo esperaba. ¿Lo esperaba? Sí, incluso ayer todo el día he posteado cosas, incluso yo creo que esto se veía venir. Yo, acá hay una tradición clara. Y es el triunfo de la embajada, bueno, y entonces quienes quieran estar con la embajada que estén ahí. Para mí esto es la muerte, mala muerte del Frente de Todos y también de Unión por la Patria, porque realmente me parece que esto es indefendible desde el punto de vista de... Yo soy peronista hace más de 50 años, de manera que esto para mí es absolutamente imperdonable. No voy a ofender a nadie, no voy a decir nada a otro mundo, pero muchos de nosotros tenemos otra perspectiva, que es la coalición Paz, Democracia y Soberanía. Ya estamos inscritos, incluso yo voy a ser candidato a presidente con la compañera muy politizado, Bárbara Soleinú de Astilleros Río Santiago. Río Santiago y con mucha gente de muchas provincias que están sumando, ven hace tiempo sumándose, y con esto la verdad es que nos va a potenciar más todavía. No sé si ganaremos, por ahí no nos da el cuero, pero nosotros tenemos principios, nosotros vamos a seguir adelante con los principios que encaramos esta lucha, con que resistimos la entrega del país, con que resistimos una deuda externa que el pueblo no contrajo, que no se ha querido auditar, que es un engaño feroz a una sociedad que está muy cansada y que no merece tanto maltrato. Así que nosotros vamos a seguir en eso. No quiero hacer ninguna calificación personal de ninguno de los que ahora están en el candelero. Creo que muchos y muchas se han equivocado, pero bueno, algunos lo decíamos y nos trataban de que éramos marginales, de que éramos minoritarios, y efectivamente éramos marginales y éramos minoritarios, pero teníamos la razón. Esto que pasó ahora, a mí no me sorprende, me duele en el alma, no saben cuánto me duele. Pero bueno, seguiremos con nuestra candidatura, por suerte ya estamos inscritos, no tenemos que esperar a mañana, nadie se va a sorprender de lo nuestro. Así que bueno, seguiremos ahí y nos veremos en las elecciones. Mempo, agradeciéndole la franqueza, porque estamos haciendo radio a cielo abierto, a la intemperie, como siempre, y hoy especialmente... Me doy cuenta. Y la gente se está expresando como usted, y hay opiniones diversas, encontradísimas, al interior del espacio, el amplísimo espacio de Unión por la Patria. Digo, el hecho de que haya sido Cristina y Máximo, dos de los arquitectos fundamentales de esta fórmula, a usted no le hace ver, digamos, no hay una alternativa hoy como para revisar esta cuestión, esta primera sensación que usted tiene de rechazo a la candidatura de Sergio Massa. A mí me duele profundamente. Esto es lo que puedo decir. Perfecto. Gracias, me duele profundamente. Me siento el corazón, te diría, desgarrado por esto, pero no voy a cambiar de actitud, no voy a cambiar de posición. Creo que esto es un desastre, es el triunfo de la embajada, y quien lo haya firmado, que se haga cargo ante sí misma o sí mismo y ante la historia. Gracias, Mempo, gracias por también, así a cielo abierto, en carne viva, expresarse como siempre, por eso se lo admira tanto. Gracias, Mempo, querido. Muchísimas gracias, y si me hacen el favor de mandarme el recorte de esta charlita. Sí, cómo no. Voy a agradecer muchísimo. Cómo no, de manera inmediata, Mempo. Gracias por todo. Por favor, gracias, compañero. Gracias. Chao.